estamos iniciando esta nueva serie de exposiciones rurales en Río Colorado, aquí este fin de semana, Viedma, Conesa, Chuele Chuele y General Roca. Y la verdad que, bueno, siempre es un orgullo para los rionegrinos la ganadería que tenemos y la dirigencia ganadera que tenemos, ¿no? Porque uno se acuerda hace 5 años atrás, cuando teníamos menos de 400.000 cabezas de ganado y hoy tenemos más de 720.000, cuando no había expectativa, cuando había en ese momento 40, 50 feedlot y hoy tenemos 160, y cuando peleábamos por tener una sola zona y no dos como teníamos en ese momento, que entre el Río Colorado y el Río Negro no se podían mover animales. Así que hoy, gracias a Dios, estamos muy bien con la ganadería, obviamente con los desafíos de la actividad. Y como decíamos en el mensaje, ratificar claramente que Río Negro no va a permitir nunca que se modifique la barrera sanitaria, porque primero que es la defensa de nuestro estatus sanitario, y nuestro estatus sanitario lleva muchos años y lleva mucha inversión. Para tener la ganadería que tenemos hoy, con nuestros cabañeros, con nuestros productores, hubo mucho esfuerzo. Y ese esfuerzo estuvo fundamentalmente en la previsibilidad de saber que de la Patagonia iba a estar libre de aftosa sin vacunación, por lo tanto, más allá de las presiones del norte y más allá de las presiones de quienes quieran llevar adelante la desaparición de la barrera sanitaria, no lo vamos a permitir. Nosotros tenemos el mismo estatus sanitario que tiene Chile y que tienen los países que mejor ganadería hacen en el mundo. La zona norte de Argentina tiene otro estatus sanitario, que es la barrera sanitaria zona libre de aftosa con vacunación. Nosotros somos zona libre de aftosa sin vacunación, por lo tanto es un problema sanitario. Es decir, nosotros hoy, si tuviéramos una unificación con el resto de Argentina, no solo que tendríamos que empezar a vacunar, sino que aparte de empezar a vacunar, no tendríamos la postura que tenemos hacia el resto del mundo. Así que por lo tanto es un problema sanitario sin ningún tipo de duda.